dimensión igual a este panel de aquí, media la resonancia de la pie final al cuadrado. Despejando todo esto, sería que la rapidez final va a ser igual, en este caso, 2, la rapidez inicial al cuadrado más GH por 2, aquí se cancela la masa, me pasa dividiendo, sería 2GH solamente, y esto como una bella masa por ahí, ¿sí? ¿Ven que la rapidez final entonces? Dijimos algo que era cierto hace rato. ¿De qué depende esta rapidez cuando llegue aquí en este punto? Depende de... ¿Por qué rapidez le dispararon? Obviamente depende de la gravedad que siempre lo está dando hacia abajo y de la altura donde fue disparada. Para que llegue con energía aquí necesaria, tiene que hacer lo que se puede hacer aquí. Vean que aquí ya no depende de cinemática, de con cuál fue el ángulo que se disparó y bla bla bla, no sé qué. Pero ojo, vean que el dato fue la rapidez inicial. ¿Con qué énfasis les digo yo esto? Que de repente el profesor o yo más adelante, si les pongo un examen, yo agarro y le lanzo esta bombita, así les digo. La velocidad inicial fue de 5 más. Bueno, mejor dicho, de 3 más 5, de 3 y más 5J. Dice, ¿qué necesitas tú aquí para hacer el trabajo? La rapidez inicial, sacar el módulo de esa vaina. Sacar el módulo de esa vaina, o mejor dicho, para que quede más de pinga, del 3-4 para que el módulo sea 5. Entonces el número que va a sustituir ahí es 5. Vean que todo el camino fue trabajar con letras. Por eso es lo bueno de aprender física trabajando de forma genérica. Porque cuando te pongan numeritos, ah, bueno, entonces me ve. Necesito esto. Es algo genérico y va a depender, porque el sistema puede hacer el dibujo como sea aquí al final, pero la velocidad final va a estar representada siempre por eso. Entonces depende de los detalles técnicos. Para esto, ¿no? Voy a quitar un tío aquí, esto del trabajo, que no era antes del dibujo. Todo chulo. Ajá. Llegamos entonces listo, el trabajo aquí, tenemos una rapidez final, ahora quiero la energía mecánica en el punto más alto. Y volvemos a trabajar este detalle. ¿Por qué volvemos a trabajar este detalle? Porque en el punto más alto, dependiendo de la energía mecánica aquí, es decir, hay una altura máxima. ¿De acuerdo? La energía mecánica aquí, en el punto más alto. Es decir, la energía mecánica para la altura máxima va a venir representada por la cinética para esa altura máxima más la gravitatoria, la potencial gravitatoria para esa altura máxima. ¿Sí o no? La energía potencial gravitatoria, ¿en qué eje se trabaja? Recuerde que energía, trabajo, todas esas cosas no son vectores. Estamos hablando de escalares. ¿Cierto o falso? En este punto, el vector velocidad va hacia allá. ¿Cierto? Preste por favor atención a eso, que eso es clave. Porque no, que la velocidad es cero. No, espérate. La velocidad no es cero, coño. Tiene una componente que apunta hacia allá, que es la velocidad en X. Cuidado con eso. Aquí el vector velocidad en este punto, por ser tangencial a la trayectoria, va hacia allá. Hacia allá tenemos el vector velocidad. Ahora, ¿qué podemos concluir nosotros ahí? Que en el eje Y, la rapidez allí va a ser cero. ¿De acuerdo? Ahora, empiezo otra vez con todo esto. La variación de la energía mecánica es igual al trabajo de la fuerza no conservativa. Como no tiene la fuerza no conservativa, trabajamos aquí.
tiene esta vaina cero? Si esto es cero, esta vaina, al ser cero, la variación en la energía mecánica final y la energía mecánica inicial implica que esto se va a cumplir. Otra vez. Ah, qué bien. ¿Cuál es el punto final, el punto inicial para ti que te va a permitir calcular la energía aquí en este punto? ¿De qué va a depender la energía en ese punto? ¿Quién me responde? De la cinética y la potencial. ¿Cómo? De la velocidad X. Va a depender aquí de la cinética y potencial. Va a tener, es decir, va a tener cinética y potencial. Ajú. ¿Sí o no? De hecho, esta rapidez que tiene inicialmente en X es la misma que se va a mantener a lo largo de toda la trayectoria en X. Imagínate que tengo un vector aquí, una flechita. Este vector se descompone. Esta va a ir siempre así de pinga. Esta es la que va a ir disminuyendo, se hace sede, aquí cambia de sentido y lo bajando después. Ese sería, digamos, el movimiento de la flecha en este caso. Ahora, basado en esto, basado en que quiero la energía mecánica y la altura máxima, ¿qué hacemos entonces? ¿Cuál sería tu punto inicial y cuál va a ser tu punto final? Tienes que definirlo. Esto es verdad. Pero para poder sustituir aquí, ¿qué quieres tú? Dice, mira, para. Coño, yo quiero. La energía mecánica final para mí va a ser la de la altura máxima. Ah, bueno. Aquí pone energía mecánica evaluada en la altura máxima. Aquí va a ser igual a eso. Bueno, la energía mecánica inicial. Son iguales. No se conservan nadie. ¿Sí o no? Sí. Entonces yo podría agarrar la inicial del punto en que partió y la final como la altura máxima. Igual. Tú lo defines, tú lo estableces. La inicial está aquí. Que de hecho lo usamos nosotros para el trabajo del peso, ¿sí o no? No, para la velocidad final. Energía aquí. Pana, repito la vaina, ya se vuelve a zumbar. Conservación de la energía. ¿Qué significa que haya conservación de la energía? La energía mecánica aquí es la misma energía aquí. Esta H chiquita, esto es lo que ahora yo voy a buscar para sumar esta H que era data y ya tengo ahora la altura máxima.